The Man 66 es un largometraje contemporáneo que logró hacer acopio de un protuberante éxito taquillero. Y es que las carreras de coches extrapoladas al cine son un verdadero arte con el que siempre es un gusto dar rienda suelta a nuestro disfrute personal. Dicho sea de paso, siempre y cuando nos encontremos con un director y una producción competentes. Lo cierto es que Le Mans fue trasladado al cine mucho antes de que Matt Damon encarnara al gran Carroll Shelby. En 1971 se estrenaba la película Le Mans, dirigida por Lee H. Kazin y protagonizada por el grandioso Steve McQueen. Este largometraje se define hoy en día en el mundo del cine como el Le Mans original. Para hablar de esta película, aquí hoy, es necesario mencionar a dos valiosos engranajes que conformaron su rodaje, el Porsche 917 y el piloto británico David Piper. David Piper fue todo un gentleman driver, el cual, a lo largo de su longeva carrera, dividió su cariño entre dos históricos, dos mitos de la competición y de las más elitistas esferas del mercado automovilístico del último siglo. Piper estuvo gobernado por un corazón repartido entre Porsche y Ferrari. Hoy en día, es básicamente conocido por su pierna ortopédica y su insólita colección de vehículos, en su mayoría fechados entre los años 60 y los 70. Su museo personal cuenta con algunos de los coches de carreras más famosos que han conformado los anales de la competición. Un Ferrari 250 LM, un 365P o un Porsche 917 son algunos de los ejemplos de la divinidad histórica que conforma el capital motorizado del británico. Piper fue un granjero que desde lo más bajo forjó su carrera profesional hasta elevarla a niveles apoteósicos, en especial compitiendo en eventos de resistencia. Fue sin lugar a dudas uno de los mejores pilotos privados de la historia. Su leyenda se extiende desde finales de los años 50, donde entonces ya brotaba el preludio de su historia con Ferrari. Corría la targa Florio de 1956 cuando se quedó prendado del Ferrari 375WM de Peter Collins. Pero su relación personal con los Cavallino comenzó en 1964, en torno a un 250 GTO con apenas un par de años, concretamente el chasis 3767. Ambos, máquina y hombre, debieron crear un vínculo excepcional, si bien Piper llegó a poseer hasta 8 unidades diferentes de aquel modelo de Ferrari. A manos de Piper continuaron llegando deportivos de la firma italiana, más rápidos, más hermosos y por ende más caros. Su conexión con la firma de Maranello le llevó incluso a gozar de la confianza personal de Il Commendatore, quien llegó a concederle el deseo de construirle personalmente un chasis P4, del cual se encargó Manicardi en conjunción con Drogo, quien completó la parte central del conjunto. En aquel entonces, encontrarse a un Enzo Ferrari tan gentil suponía algo casi insólito. Tanto fue que incluso cedió a uno de los pilotos que entonces tenían plantilla, Didier Pironi, para que probara y diera el visto bueno al proyecto de su colega Piper. Aquel chasis P4 fue numerado como 0900. Fue algo excepcional, y más teniendo en cuenta que en su día únicamente fueron construidos tres de aquellos Ferrari. El segundo factor elemental en el rodaje de Le Mans fue por supuesto el Porsche 917, concretamente el chasis 013. Esta fue una de las primeras 25 unidades que se ensamblaron bajo el reglamento Grupo 4 en 1969. Estos chasis fueron necesarios para obtener la homologación del entonces Comité Autónomo de la FIA, denominado CIS, o Comisión Sportive Internationale. La llegada de los dos comisarios Herbert Schmidt y Dean Delamont a las instalaciones de Stuttgart para revisar los 25 coches desembocó en un buen puñado de anécdotas legendarias. Dicen las malas lenguas que muchos de aquellos chasis fueron provistos de motores falsos, de pinzas de freno de madera y de algunas de las partes de su carrocería parcamente pegadas. En un alarde de riesgo, Ferdinand Piëch ofreció a los dos comisarios probar cualquiera de los chasis allí presentes. Este debió respirar tranquilo, librándose de una gran tensión cuando estos atendieron que no era necesario realizar ningún tipo de prueba. En 1970, el exótico chasis 013 terminó convirtiéndose a Kurczek, cola corta. John Wire Engineering gestionó algunas de aquellas conversiones a 917K, de las cuales el chasis 013 obtuvo en su primera intervención oficial un cuarto puesto en las 12 horas de Sebring de aquel año. No obstante, el mismo chasis había sido utilizado un mes antes como coche de pruebas para Daytona.
Pedro Rodríguez y el piloto de Fórmula 1 Leno Kinnunen fueron los encargados de aquel volante alemán. Escasas semanas después, el chasis 013 fue cedido con motivo del rodaje de la película Le Mans. David Piper, además de haber cedido de su colección personal hasta 5 unidades Lola T70 para el rodaje, participaría activamente en el mismo pilotando el flamante chasis de Porsche. El piloto británico ya había hecho debutar oficialmente a 917 en Nürburgring 1969, cuando estos coches aún no habían sido revisados y eran auténticos ataúdes rodantes. Es más, sería el propio Piper quien propuso algunas de las soluciones técnicas que hicieron del Porsche 917 un coche más seguro y eficiente. Durante uno de aquellos interminables días de rodaje, Piper se vería marcado para siempre. La sesión había transcurrido teóricamente bien hasta llegada la tarde. El ritmo de algunas escenas se fue intensificando, acción motivada por la propia directiva, incluyendo a su vez a Steve McQueen. Piper rodaba de forma endiablada, atravesando las curvas de Porsche para sumergirse en el tramo de Mason Blanes. Uno de los cambios de peso del 917 fue fatídico, provocó la pérdida de una de las ruedas traseras y Piper choca contra las barreras de seguridad a más de 250 km por hora. El 917 quedó reducido a una infame montaña de metal. Afortunadamente, David Piper salvó la vida, pero el accidente le había cobrado en parte un elevado precio. Había perdido un pie. El piloto, que en ningún momento perdió el conocimiento, aseguró verse sentado entre los amasijos del coche y apreciar sobre ellos una de sus zapatillas. Escasos segundos después, se percató de que su pie seguía dentro de la propia zapatilla. Días después de ser hospitalizado, el piloto británico sufrió una infección que obligó a los médicos a intervenir la amputación del resto de su pierna a la altura de la rodilla. Tan solo 6 meses después del accidente, Piper ya estaba compitiendo de nuevo gracias al uso de una pierna ortopédica. Se había convertido en leyenda. El Porsche 917K siniestrado fue enviado a Alemania para su tratamiento. El chasis con daños irreparables fue sustituido por el número 034, de manera que el vehículo fue renombrado como 917K013/034. Estuvo listo para competir en 1971, y al parecer el accidente no dejó ninguna huella oscura en el espíritu del coche. De hecho, gozó de un gran éxito. Pedro Rodríguez y Jackie Oliver ganaron las 24 horas de Daytona y los 1000 kilómetros de Monza. Posteriormente, Oliver junto a Sir Richard Haywood se proclamaban campeones de Austria con motivo de los 1000 kilómetros de Zellweg. También hicieron lo propio en Spa, y finalmente en manos de Derek Bell y Gilles Van de Lennep, el chasis se coronó en los 1000 kilómetros de París. En 1973, cuando el modelo ya había quedado relegado a los almacenes de Stuttgart, cubierto por mantas, otro conocido gentleman driver llamado Sid Mark Finburg se percató de su peculiar presencia durante una incursión a la fábrica alemana. Al parecer, desde Stuttgart querían venderle un flamante 908, pero Finburg aseguró contundente que quería adquirir aquella unidad 917K que tan licenciosamente había sido abandonada en un rincón. Bajo las mantas, polvorienta y arañada, pero igualmente preciosa, esta aún mostraba un revestimiento muy característico, los idílicos colores de Hulf. Se trataba del famoso Porsche 917K013/034. David Piper continuó sus incursiones por los circuitos mundiales, pero sobre todo continuó acaparando obras de arte con ruedas, especialmente las esculpidas en Maranello. Sus Ferrari fueron famosos por su color verde, hoy conocido como Piper Green. Esta tonalidad venía definida por el patrocinio de la petrolera BP. Tras finalizar su contrato con la misma, el piloto prolongó la estela del color, atribuyéndoselo como una marca personal. Le Mans 1971, como largometraje, escondió historias increíbles, algunas geniales y otras terribles. Quizás por ello, incluso a día de hoy, es considerada como la película de carreras más realista de la historia del cine. Bueno, momento de la pregunta, y tengo una del vídeo de Subaru que me gustó porque me la hicisteis muchos. Así que seleccioné esta pregunta, así os respondo a varios a la vez. Y me preguntasteis por el peor equipo de Fórmula 1, y yo en este caso lo tengo clarísimo, Life. Es sin duda el mayor despropósito que yo personalmente he conocido en,
en esta categoría, empezando por Ernesto Vita, que era el dueño de la escudería, era un empresario y, bueno, básicamente se introdujo ahí a golpe de billetera, entre comillas, y no era precisamente un adalid de este deporte, ¿no? Hizo bastante el ridículo e incluso llegó a decir que podía hacerle sombra a los equipos grandes cuando era un despropósito total. Bueno, siguiendo por Franco Rocci, que fue un excelente ingeniero italiano, pero que en aquel entonces le coló a la escudería el motor W12 que había desarrollado 20 años atrás y que entonces había quedado en tierra de nadie, ni siquiera llegó a correr. Pero bueno, con la prohibición del turbo y con dos pelotas, pues creyeron que este motor sería el paradigma de la serie. O sea que ya partimos de un producto obsoleto y además, por cierto, no creas que Vita invirtió en desarrollo, no. Compró un chasis de segunda mano de Fórmula 3000 al Fields GP y de ahí partió. Ahí le encasquetó el motor de 20 años y pa'lante. O sea que la chapuza ya era épica. Y bueno, luego el equipo era un auténtico desastre. Aparte de eso, el presupuesto era infame y encima tenían unos 10 trabajadores más o menos. Luego a los GP acudían la mitad de ellos, siempre andaban con problemas de repuestos, no tenían existencias. Muchas veces el motor funcionaba 10 cilindros, los mecánicos cambiaban bujías, cableados, no daban con el problema. Bueno, o sea, un despropósito total. Bueno, una vez, no sé si fue en Canadá, no recuerdo exactamente, pero son muchos datos, creo que fue en Canadá, rompieron el motor porque no le echaron aceite. O sea, el nivel de aceite no era el adecuado, no rellenaron bien y el motor gripó. O sea, que imaginaros el nivel de despropósito que tenía este equipo para estar en la Fórmula 1, en toda una Fórmula 1. Luego habían fichado a Gary Brabham, que entonces era jovencito, y bueno, el chaval no sabía lo que se le venía encima. Y obviamente pues terminó quejándose el chaval de que es este desastre, ¿no? Y claro, llegó un punto que el propio Ecclestone se reunió con Ernesto Vita y le comentó en plan: oye, pues ¿no crees que es mejor que os retiréis y os vayáis a casa y para otro año pues ya veremos? Sí, y como dejándole ver entre líneas que estaban haciendo el ridículo y además dejando en mal lugar el estatus de la categoría. La prensa hacía muchas bromas y hacía muchas cachondeo de esto. Y es cuando entonces precisamente se empezaron a barajar la implementación de unos requisitos mínimos para los equipos para que se registraran en la serie. Así que, bueno, Life, sin duda el peor equipo de la historia de esta categoría. No creo que haya visto algo parecido, ni creo que se vuelva a ver algo así, no solo en la Fórmula 1, sino en ningún equipo de todo el deporte del motor profesional. Un desastre. Bueno, llegamos al final y espero que os haya gustado este tipo de historias así un poquito más retro. Yo considero que son muy interesantes, la verdad. Como siempre, darle like, dejarme los comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, la pregunta para el próximo capítulo y, como siempre, nunca me cansaré de agradeceros el apoyo que le estáis dando al canal y la manera que estáis haciendo que crezca. Así que un saludo, Masters, muchísimas gracias y a disfrutar.